La Asociación de Comerciantes IGER, junto con los comerciantes de la zona de la Marina, se reunieron ayer con el alcalde de Ondarribía, Hitor Querejeta, y el delegado de Seguridad Vial, Juan María Altuna, para tratar de consensuar una solución del problema de aparcamiento que existe en la Marina. Una reunión que discurrió en un ambiente correcto y muy constructivo. En esta reunión se estudiaron diferentes alternativas para este problema y se acordó facilitar a los comerciantes el aparcamiento en el Parking de la Muela, una vez que se ponga en marcha el aparcamiento controlado en esta zona, que está previsto sea a partir del 15 de junio. El ayuntamiento dispensará una tarjeta especial para los comerciantes y hosteleros de la zona de la Marina, pero con algunas condiciones. Se dará una tarjeta por establecimiento al precio de 60 euros, que tendrá validez de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde, por lo que esta tarjeta no tendrá validez ni los días festivos ni los puentes. Aitor Queregeta, alcalde de Onda Rivía, ha asegurado que el acuerdo fue fácil y que mantuvieron en todo momento una actitud constructiva. Asimismo, aseguró que las dos partes se mostraron de acuerdo en la necesidad que tiene Onda Rivía de la OTA y del parking de la venta Zarra para que el cliente potencial de los comercios tenga asegurado el poder aparcar su vehículo.